Yes, Ms. Bettis, one moment. Okay, the recording has started. Okay. Good morning, everyone. Once again, my name's Maria Perez and I'm the wraparound resource specialist at Rucker Elementary. And I want to thank everyone for being here this morning. Mi nombre es Maria Perez, soy la especialista en recursos para las familias en la escuela Rucker. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí presente en esta presentación. We're going to talk about the services that wraparound offers to families in our community and our students' families. Voy a presentar en los tocante de los recursos y los programas que se ofrecen aquí en la escuela para su familia y para gente que haya en la comunidad que esté necesitando también de recursos. Go ahead, Ms. Martinez. Yes, Ms. Perez. Okay. I have been at Rucker for the past 3 academic school years, and we have brought some very good services for our students, great programs for our students. Yo ya llevo 3 años de estar aquí en la escuela Rucker, y tengo varios programas que hemos traído a la escuela que benefician a nuestros estudiantes. So wraparound services offers non-academic services to our students. And those services will include mental health, basic needs, any vocation or further education, legal, safety and crisis support, cultural and spiritual, social and recreational, and also immigration services. El departamento de wraparound y yo aquí en la escuela Rucker, como su especialista en recursos para las familias, yo asisto a las familias con programas de salud mental, necesidades básicas, si usted está ocupando comida, está ocupando un albergue, si ocupa asistencia legal, asistencia por alguna crisis que esté pasando su familia, si ocupa programas sociales o recreativos, o también asistencia de migración, yo le puedo ayudar con esos programas. Go on to the next slide. El departamento de wraparound tiene 3 cosas en las que nos enfocamos. La primera es la asistencia de los estudiantes. Como usted sabe, la asistencia de nuestros estudiantes aquí en la escuela y en todas las escuelas del distrito. La asistencia de su estudiante es muy importante. ¿Por qué? Porque con eso, cuando los estudiantes vienen todos los días a la escuela, no solo están aprendiendo, perdón, no solo están aprendiendo, pero también son fondos que la escuela recibe y que podemos utilizar para mejorar la educación de sus hijos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues eso se hace por medio de cuando damos trabajo a otras maestras o traemos programas especiales que podemos pagar. Este año ha sido un poco difícil por la pandemia y hemos tenido muchos estudiantes que han faltado, pero hemos tenido estudiantes que han faltado, pero hemos estado también haciendo mucho, mucho trabajo. ¿Verdad? Hablando con los padres de familia, hablando con ustedes tocante de la importancia de que nuestros niños estén en la escuela aprendiendo. Esa es la primera meta del departamento de wraparound. La segunda es conectar a nuestros estudiantes a los servicios. ¿Cómo conectamos a nuestros estudiantes? La manera en que los conectamos es por medio de juntas que tenemos con los maestros, por medio de juntas con la agencia administrativa, como es Ms. Puente, Ms. González, Ms. Corpru, Ms. Almaguer, también la consejera Ms. Martínez. Nosotros tenemos juntas, platicamos tocante ciertos alumnos que estén ocupando intervenciones, y de allí lo que hacemos es que referimos a los estudiantes a diversos programas con el consentimiento de los padres.
Esa es la segunda meta del departamento. Y la tercera es traer, tener relaciones, tener relación con la gente en nuestra comunidad que nos apoya en muchas cosas para nuestros estudiantes, por decir, donaciones de las mochilas, donaciones de ropa, donaciones de zapatos para sus hijos. Todo eso, soy la encargada también de salir y buscar esas donaciones y traerlas para que sus hijos no les falte nada y puedan venir a la escuela a aprender sin sentirse menos o sin sentir que tienen una necesidad o algo que esté pasando en la casa y que ellos no puedan concentrar aquí en la escuela. Esa es la tercera meta. Our department goals is attendance, our first one. Attendance, as you know, is very important for us because it brings in funds for our school and we're able to hire more staff and offer a better education to your children, to our students. And so that's the number one attendance. The number one goal for wraparound is attendance. And so from time to time, you know, we do home visits. We make a lot of phone calls. We want to ensure that your children are engaged and that they're learning. Our second goal is connecting students to services. Sometimes we'll have parents call the school and ask if, you know, we have a certain program for their child. If their child is needing an intervention, we connect students to mental health services, behavioral services, after school programs. There's just different services that we can connect your students to. And also, our parents, if our parents are needing GED classes, if they're needing parenting classes, we want to make sure that we're making those connections. That would be our second goal for wraparound. And our third goal is bringing partnerships to our campus. We have very good relationship with community partners out in the community, out in our close to our school, and they have really been a blessing to us because they've been able to you know, donate things for our students, such as Rucker now has a shoe closet. We have a uniform closet and a backpack and school supply closet as well. And so those are things that wraparound really works for, you know, getting the donations into our school so that your students are not in need of anything. And we're here to support, you know, every student. So if you ever have a need, you know, you just have to communicate with us and we're here to assist you. There you go. What's your role in this work? So we all have a role in this work. Now you know what my role is here at the campus, but we all have a role. Administration has a role and you know, we have very good communication. So they know their role and our teachers as well have a role. And so the role for everyone is, you know, to assist with student assessment forms. Our student assessment forms are very important. And this is how wraparound shows, you know, that we are here to assist our families. Go ahead, next slide. Okay. Okay, so the role of parents, teachers, and the administrative team is, again, submit the assessment forms. Identify students that are in need. ¿A cuál es el rol que tenemos todos? El rol de los padres, de los maestros y de la parte administrativa de la escuela es informarme qué estudiantes, qué padres de familia están ocupando asistencia. Y puede ser asistencia de cualquier tipo. Puede ser, como le mencionaba, uniformes, zapatos, útiles escolares, si ocupan albergue, si están necesitando comida en su casa. So it just, on this student assessment form, we're able to help with the services that wraparound provides that I mentioned a while ago, which is, you know, food, your basic needs, shelter, uniforms, backpacks, anything that your student might be needing, mental health services for the parent or for the student, and also parenting support as well. So on this slide, you will see
the link to submit a student assessment form. Aquí en la presentación está viendo el link donde usted puede meter una forma, llenar la forma. Usted puede llenar la forma donde indica qué tipo de ayuda se está necesitando en su casa o está ocupando su estudiante. Y esa forma me la mandan directamente a mí. You'll see the link where you can submit your student assessment form, and that form goes directly to me, and I'll be able to see it and assist your student with whatever you're in need of. Go back, please. There you go. Thank you. Enfrente de la escuela hay unos folletos que tienen mi foto y tienen un QR code, que es un cuadrito que usted puede pasar su teléfono enfrente del QR code y se abre directamente a la misma página que apunté arriba. Y nuevamente, usted puede llenar la forma y viene directamente a mí. Estos QR codes se encuentran en las puertas de enfrente de la escuela. También están frente a la oficina. Yo sé que ahorita es un poco difícil porque no estamos permitiendo a nadie que entre al plantel escolar, ¿verdad? Por lo del COVID. Pero en un futuro, enfrente de la oficina está también el cartelón. Está grande y ahí va a ver su cuadrito donde puede pasar su teléfono y puede llenar la forma. La forma tarda 2 minutos para llenar. También está en Class Dojo. Esa trato de ponerla una vez al mes o también puede mandarme mensaje por Class Dojo y se la puedo enviar por ahí. Si usted batalla para llenar la forma, también estoy disponible para ayudarle a llenar la forma. Puede venir enfrente de la escuela, yo puedo salir ahí o lo podemos hacer también por medio de comunicación en el teléfono. Y también se encuentra en nuestro social media, en la página de Rucker y también Facebook y Twitter. So our QR code is located in the front doors of the school in a wraparound flyer, and it's also located in the front office, also on a large flyer, on Class Dojo and on social media. The student assessment form, the QR code takes you to the student assessment form, and that form is 2 minutes long. It shouldn't take you more than 2 minutes. It's going to ask you for your information and then the student information and what your need is. La forma de asistencia le va a preguntar si usted ocupa, le va a preguntar el nombre de usted, el nombre del estudiante y lo que el estudiante esté ocupando o la familia esté ocupando. Ahí lo va a escribir y cuando oprime el botón para entregar la forma viene directamente a mí. Ahora, si usted no tiene acceso a un teléfono o no sabe cómo llenar la forma, por cualquier razón yo no estoy aquí en la escuela, usted puede comunicarse con la oficina o con el maestro de su hija o hijo. Y ellos pueden llenar la forma también cuando usted ya les diga lo que es su necesidad. If at any time we're unable to communicate, for any reason I'm not on campus or you don't have a phone and you're not able to submit the student assessment form, you can communicate with our office staff or you can talk to your student's teacher and let them know that there's a need at home, something is going on, or you're really needing, resources, and your teacher can also submit the form. Do we have any questions right now? ¿Tenemos algunas preguntas? Hi, yes, Ms. Perez? Yes. So I wanted to know, does it have to be the person's child, or if like a mom happens to see a kid in need, could we do that, like fill out the form also? Yes. So thank you for asking. No, it does not have to be the student's parent, anybody. So let's say you come in the morning and
you see that, you know, it's cold outside and you see a child without a jacket, you can submit the form. If you happen to know the student's name, you can submit the form as well. At that time, I'll reach out to the parent, you know, and I'll see if they're in need of this coat. And if they are, then one will be provided to our student. Yes. So anyone can submit the form. Cualquier persona puede llenar la forma. Si usted sabe de una situación, a lo mejor es una vecina de usted y el estudiante viene aquí a la escuela, usted puede llenar la forma para pedir la asistencia para esa familia. Yo después me comunico con la familia y vemos cómo se le puede ayudar. Thank you for asking. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Anyone else that might have a question right now? Okay, we can move on, Ms. Martinez. Okay, I wanted to talk to you regarding services for the month of June. The month of June, I will be on campus and I will be working on summer programs for our students, bringing in summer programs for our students. At this time, we're not sure what that will look like, but I will inform you of any programs that we do decide to bring in. I will post those on Class Dojo. Also in the month of June, if you already know that you'll be needing assistance for your students' return in August, I will put up a form on Class Dojo that you can fill out and we can assist you with any resources you might be needing. For instance, if you already know that you're gonna be needing clothing for your student, or shoes, maybe a backpack or school supplies for the month of August, you can also submit it in the student assessment form with the QR code that we just talked about. But I will also have a separate form that you can fill out. And I will request these resources for your student during the month of June and July, and they will be ready about a week before school starts. You'll be able to pick up these resources. Quería hablar con ustedes tocante los servicios del mes de junio. El mes de junio estamos trabajando en tratar de abrir programas de verano. Ahorita no sabemos si vamos a tener uno aquí en la escuela, pero les vamos a informar a cómo se den pues los planes de eso. También queremos pedir que si usted ya sabe que va a ocupar algún recurso para su estudiante para el regreso a clases en agosto, si usted ocupa tenis, uniformes, ropa, si ocupa la mochila o a lo mejor los útiles escolares, sepa que estamos aquí para ayudarle. Puede someter el Student Assessment Form, que es la forma de la que estábamos hablando hace rato, que trae el QR code y usted puede pasar su teléfono sobre él. Pero también voy a poner una forma en Class Dojo donde usted la puede llenar y se me entrega. Y para el mes de junio y julio, yo voy a estar preparando las bolsas que ustedes ocupen para sus hijos. Y una semana antes de agosto se va a hacer la distribución. También tenemos asistencia de recursos en la comunidad. Por decir, si usted está ocupando aplicar para estampillas o para Medicaid en el mes de junio, voy a poder asistirle con eso. Solamente tiene que traer todos sus documentos. Nos vamos a ver enfrente de la escuela porque usted no va a poder entrar al plantel, pero yo sí voy a poder salir ahí enfrente y puedo recibir sus documentos. Podemos hacer la aplicación para estampillas o Medicaid. Si está también ocupando a lo mejor la tarjeta dorada, que la tarjeta dorada es asistencia médica del condado Harris, también le podemos ayudar con eso. So I wanted to talk about resources in the community. If in the month of June you are in need of applying for Medicaid, food stamps, maybe the gold card. The gold card is a medical card that you can use at any Harris Health clinic. I also assist with those applications. You won't be able to come into the school, but I can certainly set up at the front of the school. I can meet you at the front of the school and we can apply for those services.
Go ahead, Ms. Martinez. Thank you. So these are examples, ejemplos. Estos son los ejemplos en los que Wraparound ha ayudado a las familias de nuestra escuela. Cuando estuvo la tormenta que tuvimos ahora en febrero, también ayudamos a las familias a aplicar para programas de FEMA. Si usted tuvo tubería afectada, tuvieron daños en su hogar, estuvimos ayudando a aplicar para FEMA. Y también proveemos a las familias con información para la vacuna del COVID. Y ayudamos también a aplicar para asistencia financiera y también asistencia para pagar su renta por medio de otros programas. No viene, la ayuda no viene de aquí de la escuela, pero son programas en la comunidad. Other examples of how Wraparound helps. We assist families during the winter storm. We were assisting families apply for FEMA. If you had any, you know, any damage in your home due to the winter storm, I was able to help you to apply for FEMA, and we did. We certainly helped a couple of families to apply for FEMA services. We also provide families with information for COVID-19 vaccines, as far as locations. We also help them with rental and financial applications through other programs in the community. And the reason I say this is because we have had several families call me or call the school, and they want to ask, you know, where's the money, or where can you help us? Is the money coming from Rucker? The money for rental and financial assistance does not come from Rucker. It comes from programs in the community. Also, sometimes if the program does not approve you, that is not something that comes from Rucker. Rucker does not decide if your family is approved or not. The program is outside. It's an outside program in the community, and it is not linked to Rucker, although we do help you apply for that program. Quiero aclarar nada más que cuando yo ayudo para aplicar para renta o ayuda financiera, el programa no viene directamente de la escuela Rucker. Cuando se les niega la asistencia por una razón u otra, que a lo mejor no tuvieron todos los documentos preparados o simplemente ya se terminó la ayuda, eso no viene, esa decisión no viene de la escuela Rucker. Estos programas son programas de la comunidad y ellos son los que deciden si usted califica o no califica. Nada más quería aclarar eso. Next slide, please. Ok, estos son los servicios de los cuales hablamos, que ya les había comentado. Ayudamos con programas de asistencia mental y también, no nada más para el estudiante, pero también para los padres de familia. Si alguien sufre de depresión o algún otro diagnóstico y usted está ocupando un centro en la comunidad para ir y recibir su atención médica, podemos también hacer esa referencia. No necesariamente es solamente para el estudiante, también es para los padres de familia. So regarding our mental health services, it is not only for our students, that is also for our parents. If you have a diagnosis, or you're not feeling well, and you have not been able to see a doctor, you know, we are able to refer you out in the community. If you can just call the school or fill out the student assessment form, I will reach out to you. The other thing is our basic needs, our food and housing. You know, we've talked about that a little. Ya hemos hablado tocante las necesidades básicas, la comida y el albergue, ropa o lo que ustedes estén ocupando, una clínica o un dentista, también podemos ayudar con eso. We also assist with legal support. If you're going through a divorce, if you're going through a criminal or an immigration case, we can also assist by referring you to people in our community, programs in our community that are great, you know, and they really help families out. Si usted está pasando por algún divorcio, algún problema criminal o un problema de inmigración,
nosotros podemos referirlo a programas en la comunidad que le puedan ayudar con esos problemas. Next slide. Y quería también tomar un minuto de su tiempo para poder invitarlos a un evento que Wraparound va a tener el 25 de mayo, 26 y 27. Y en estos días se va a planificar que vamos a ofrecer servicios a las familias, pero va a ser virtual. No va a ser en persona, obviamente, porque queremos respetar pues todas las reglas, ¿verdad?, por lo del COVID. Entonces, se va a hacer un evento virtual el día 25 y 26 de mayo, donde van a venir varias clínicas, dentistas, vamos a tener programas de migración que van a poder hablar con ustedes, pero todo va a ser por medio de su computadora o su teléfono, va a ser virtual. Y las familias que asistan el 25 y el 26 podrán pasar el día 27 por la Escuela Chávez y van a poder recoger una caja con recursos. No sabemos todavía si vaya a ser una caja de comida o si vaya a ser una caja con productos para la limpieza del hogar, o puede ser ambas cosas, pero solamente sería para las familias que asisten a esas juntas el 25 y 26. Va a haber mucha información muy buena que su familia va a poder utilizar y también pues pasar la voz a lo mejor a un vecino o un amigo que esté necesitando algún servicio. Van a poder entrar a esa junta y van a poder escuchar mucha información pues útil para ustedes. I wanted to invite you to our Wraparound Services event on May 25th, 26th, and 27th. This will be a virtual event where different organizations in the community will provide you with information on mental health services, therapy, immigration information, medical, and dental. And also they'll talk about different insurances as well. And so this will be a virtual event. The families that assist on the 25th and the 26th are going to be able to drive by Chavez High School on the 27th and pick up a resource box. We're not sure if that resource box will be a food box or if it will have cleaning supplies for your home or maybe both, but it will be you know, something that you can pick up and take home for your use. And we're hoping that you are able to let your neighbors know. You know, this will be posted on Class Dojo and it's going to be posted on our social media as well. So we're hoping that you can invite everyone, everyone that you know, to help us out with this event. Questions. Do you have any questions for me? ¿Alguien tiene preguntas para mí? Miss Pérez, yo no le iba a preguntar sobre el programa que dijo ahorita de lo del dentista y todo.